Ya escucharon ese motor 8V71 de este búfalo, del Expreso 123 Lobos del Desierto de mi compa Fermín. Ahora vamos a escuchar el 8V71 del Chihuahuenses y después el 6V92 del 80. Pues qué les puedo decir, amigos, ustedes ya lo vieron y lo están escuchando, estas bellezas rugiendo con sus motores en esta gran fiesta. Aquí estamos viendo el Dyna 76 de mi tocayo, tenemos aquí el Dyna Avante del Juan Pablo II, tenemos aquí a los amigos también de Julián de Obregón que estuvieron presentes, aquí tenemos el Parlor 4106 de mi compa Fermín. Tenemos aquí otro tractocamión también, otro Kenworth de Julián de Obregón, el Chihuahuenses y el 80 de la familia García. Estamos en el día domingo y son los que quedan. En este video les voy a presentar varias cosas, ya escucharon los motores. Ahorita vamos a ver el interior del Chihuahuenses, el interior del 80 y vamos a ver ese sanitario que le pusieron al Rey Azul que quedó perrísimo. Thank you.
Pues ya vieron la cantidad de portables de lujo que estuvieron aquí presentes en esta fiesta troquera de León 2022. Vamos a ver estas cajuelas que están impecables. Bueno, y ahora estamos en el interior del Rey Azul, este Dino Olímpico con su cromática de chihuahuenses número 75. Ya vieron qué bonitos tapetes tiene aquí al entrar a su cabina, su asiento del operador. Ya se los había mostrado antes, pero vamos a verlo nuevamente a detalle ya más terminado. Miren nada más qué chulada el salón de pasajeros, hombre. Esa iluminación, sus fundas, todos sus vidrios nuevecitos. La verdad que se ve muy bien. Felicitamos a su dueño, mi compa el Chinelo, por esta dedicación que le ha puesto a este autobús. Como podemos ver al fondo, ya se le instaló su sanitario. Ahorita se los vamos a enseñar para que lo vean. Pero miren qué bonito se ve. Díganme qué les parece este acabado, este trabajo que hicieron en este autobús. Pues ya vieron cómo todos sus acabados están nuevecitos, como salido de agencia. Tiene una combinación exacta de colores, tanto en la cabina como en el salón de pasajeros. Pero esos tapetes se le ven increíbles. La funda de su palanca de velocidades, su asiento. La verdad todo le quedó muy bien.
Pues ahí quedó el rey azul, amigos, este Dino Olímpico con su cromática de transportes chihuahuenses. Ahora vamos a ver el interior del 80, a ver qué les parece. Pues totalmente de lujo esta cabina, no sé qué piensen ustedes. Si se acuerdan que poco a poco se los fuimos mostrando los avances de cómo iban restaurando este autobús. Nuestros amigos de la familia García que nos visitan desde Querétaro, presentes aquí en la fiesta truquera de León 2022. Este autobús también tiene una combinación de colores muy bonita, discreta y muy elegante. Esta tapicería de sus asientos se ve muy bien. Aquí atrás le instalaron estas dos mesitas para la comodidad de la familia para poder viajar. Estas dos mancuernas tipo banca. Y acá atrás falta terminar esta parte. Pero no se le ha hecho nada porque también se va a reparar la parte del motor. Se tiene que bajar el motor para arreglar todo bien y después no hacer un trabajo doble. Pero miren qué bonito va quedando sus portabultos pulidos, que se le ven increíbles. Pues este es el Dina 1985 de mis amigos de la familia García, con su motor 6V92, que ya lo escucharon cómo ruge. Y aquí podemos ver un trabajo tan limpio e impecable en su instalación eléctrica.
Y ahora nos encontramos a bordo de este Dina Avante de mis amigos de León, los anfitriones de esta fiesta. Este autobús pues ya lo conocen muchos de ustedes, también ha estado en varios eventos. Es el Juan Pablo II. Y como lo pueden ver ustedes, también está de lujo este autobús. Déjenme en sus comentarios qué les parecen estos autobuses, qué cabina fue la que les gustó más, qué colores, qué combinación, y en cuál autobús de estos les gustaría viajar. Espero que les haya gustado este video, que nos puedan apoyar con su suscripción al canal, y nos despedimos desde León, desde la Fiesta Troquera 2022. Un saludo para todos y gracias por sus atenciones. Y aquí estamos viendo el reconocimiento que se les da por su asistencia. Porque recuerden que esto no es una competencia, es una convivencia y sobre todo entre amigos.